Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Sabadito alegre, sábado 12 de agosto de 2023. Mi nombre es Mauricio Escamilla y me da muchísimo gusto que me acompañe ya en este sábado. Si usted está yendo a trabajar, como es ya una costumbre de mi parte, que tenga usted un bendecido día de trabajo. Si está usted descansando, por lo consiguiente que tenga un descanso bendecido. Mire usted, Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, se da un entre con Loret de Mola y defiende la 4T. Algo raro está pasando, que muchos de los barbajanes que antes atacaban y le deseaban lo peor al presidente, ahora se reculan, como se dice literalmente, y defienden la 4T. Te tengo aquí un video muy interesante. Desde su programa le dice a Loret que solo golpetea a Adán Augusto López. Va usted a ver este video muy interesante en el cual pues, se dan un entre Loret de Mola y Pedro Ferriz. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz sabadito alegre. Muchas gracias. Comenzamos. Mire, así rápidamente, para entrar en materia, él es Pedro Ferriz Híjar. Es periodista, es el hijo de Pedro Ferriz de Con. Durante mucho, pero mucho tiempo estuvo atacando al presidente López Obrador. Y fíjese, hace unos, incluso yo aquí le dediqué algunos, uno o dos programas junto al barbaján de su papá, Pedro Ferriz de Con, que le declaró la guerra al presidente. Yo lo evidencié en muchos, como en dos o tres programas que hice de este par de papá e hijo. Pero mire cómo el tiempo va cambiando a las personas. Me sorprende gratamente, y lo debo de reconocer, que Pedro Ferriz Híjar en sus redes sociales ahora cuestiona bastante a la oposición y defiende, pues sí, defiende realmente a muchas cosas que pasan en la 4T. Como le comento, él es Pedro Ferriz de Con, su papá, este barbaján que pues realmente está desquiciado. Él sí no ha cambiado su actitud. Fíjese, en esta fotografía, hace unos años fue detenido Pedro Ferriz Híjar en Estados Unidos por manejar, pues en estado inconveniente, ya sea drogado o borracho, y estuvo detenido en Texas, en Estados Unidos. Obviamente, pues ya se arregló su problema, pero es muy importante lo que hace, como yo le comento, Pedro Ferriz Híjar, en el momento en que pues tiene un desacuerdo con Loret de Mola, este barbaján chayotero. Como todos sabemos, está, como bien lo dijo o lo dice Adán Augusto López, es un gatillero de la información. Es un empleado de Roberto Madrazo, porque Roberto Madrazo es el dueño de Latinus. Latinus es la marca donde él trabaja, que no es ni de periodismo ni nada, es un portal para golpetear al gobierno del presidente López Obrador. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparta este video, dele me gusta. Le voy a presentar ahora a continuación el video en el cual realmente me sorprende y felicito yo a pues Pedro Ferriz Híjar por cuestionar la honorabilidad de Loret de Mola y por decirle que realmente nada más él está para golpetear a Adán Augusto López y a la 4T. Vamos a ver, ponga atención usted a este video, le pido que lo vea completamente para que sepa del que estamos hablando. Vamos a ver lo que dijo Pedro Ferriz Híjar en contra de Loret de Mola. Y les doy un poco de contexto. El día de ayer en la noche, Carlos Loret de Mola publicó un reportaje en donde supuestamente se señala a la hermana de Adán Augusto López como responsable de un asunto de lavado de dinero, que se benefició con contratos multimillonarios de los gobiernos y que ahora pretenden dañar al candidato, me quiero imaginar. Entonces hoy, ante esta pregunta, Adán Augusto López contestó lo siguiente. Escuchemos. Buenos días. Anoche Latinus publicó una investigación en la que una persona muy cercana, un operador político de su hermana Rosalinda López, ha recibido por parte del gobierno de Chiapas, que entiendo es el gobernador, es su cuñado,
una serie de contratos bajo adjudicación directa por servicios básicamente de limpieza, fumigación, que ascienden a una cantidad de aproximadamente 500 millones de pesos. Me gustaría saber qué opina de este caso y si usted cree que con estas empresas que resultan ser fantasmas, inmuebles deshabitados o en desuso, si la Fiscalía tuviera que abrir alguna investigación al respecto, ¿y qué opinión le merece esto, señor? Bueno, yo creo que Latinus, pues es un medio golpista, es un medio que siempre está en contra del movimiento. No tengo yo mayor opinión que esa, que es parte de la guerra sucia, ¿verdad? Y creo que no va a ser ni la primera ni la última supuesta investigación. Así actúan de esa manera. Yo lo he venido señalando desde hace mucho tiempo y con mayor énfasis ahora que estamos en este proceso, participando en este proceso de selección. No veo que vayan ellos a cambiar su actitud. Latinus es una empresa, si se le puede llamar así, que ha contratado a un gatillero del periodismo a su servicio. Son los socios, son gobernadores, son exgobernadores, yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, que durante años se dedicaron a sangrar el presupuesto público del sector salud en casi todos los estados del país. Aquí mismo en Nuevo León tiene un contrato, si mal no recuerdo, de un poco más de 6 mil millones para proveer de equipo médico, de medicamentos al sector salud, 5 mil millones en Michoacán, en el Estado de México creo que 4.800, por todo el país. En Chiapas llegaron a tener en la anterior administración, esto ya se les terminó y ahora pues están tratando a la desesperada, pensando que ese México todavía es posible que subsista. Ese México ya se fue y ellos ya no tendrán seguramente cabida. Ahora las decisiones, ahora no se hacen negocios con la salud de los mexicanos. Ahora lo que se está haciendo es construyendo y fortaleciendo un sistema de salud público universal, que es el sistema IMSS-Bienestar, para que se cumpla finalmente ese sueño de que un mexicano pueda ir a recibir la atención médica al lugar que él quiera y que reciba la atención y los medicamentos que sean necesarios. Son 500 millones de pesos a una sola persona en su defensa. ¿Usted cree que debería hacer una investigación por este caso? No sé, porque además ni siquiera he visto el programa que usted alude. Y en ese sentido, ya sabemos que usted cree que podría haberse enganchada la institución como tal, es una de las más importantes para el gobierno de los Estados. Bueno, yo le diría que Rosalinda tiene una trayectoria profesional intachable, que es una experta en el manejo tributario. Y que desde luego que intentan con esa campaña sucia mancharle a su prestigio, creo que no lo van a conseguir. Muchas gracias, compañeros. No, a mí no. No, a mí no. Yo ya le dije que son así gatilleros del periodismo al servicio de una élite de funcionarios que algún día terminarán por entender que este ya no es el país que ellos saqueaban a su antojo. Bueno,
Pues ahí está la respuesta de Adán Augusto López. Y esto viene de un montaje que hace la empresa Latinus. Latinus es de Roberto Madrazo. Roberto Madrazo fue exgobernador de Tabasco. Roberto Madrazo inclusive le robó una elección a Andrés Manuel López Obrador, que estaba contendiendo a la gubernatura del estado. Y esa sí se los digo, se la robó Roberto Madrazo. De ahí vino la toma de pozos petroleros de Andrés Manuel. Atrás de Andrés Manuel pues estaba Adán Augusto. Y ahora hay una consigna por parte de Roberto Madrazo que le trae tirria a Adán Augusto López, porque si Adán Augusto está tan mal como dicen, ¿por qué Latinus se la vive pegándole a Adán Augusto? Nada más para que lo piensen. Yo vi a Adán Augusto sin sacarse de quicio, sin elevar la voz, sin titubear en sus respuestas, con una respuesta elocuente sobre un asunto que se tuvo que atender. Es así de sencillo. Ahí es en donde yo veo, y lo vuelvo a decir, yo creo que sobre estas respuestas y sobre estas actuaciones, Adán Augusto López es la corcholata más completa. Agarró al toro por los cuernos, atendió el asunto, no le salió ni tantito sudor. Estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Como periodista, les doy mi opinión. Ahí está la respuesta de Adán Augusto sobre el reportaje de Carlos Loret de Mola. Un hombre que se ha dedicado a pegarle, sin escuchar. Eso no es periodismo. Decían que en son de burla que el presidente López Obrador era el Mesías. ¿Recuerda usted? El Mesías tropical, en son de burla. Pero mire usted, no es Mesías el presidente López Obrador, pero sí, pues algo tiene que cambiar la opinión de las personas. Yo recuerdo, o sea, yo hice programas evidenciando a Pedro Ferriz Híjar y a su papá, Pedro Ferriz de Con, en el cual pues hablaban, maldecían casi al presidente. Y mire, realmente, este video que le acabo de presentar, pues tome usted su propia decisión. Yo creo que realmente, apenas antier escuché una entrevista que le hizo Julio Astillero a este personaje, Pedro Ferriz Híjar, en la cual él mismo reconoce que tuvo un problema de adicciones. Totalmente lo veo cambiado, no es así de que ahorita, por lo que escucha usted, lo veo más centrado, incluso en sus redes sociales. Quizás eso es lo que ayudó, que ya vio la realidad, que ya no está intoxicado, y pues ya ve las cosas de otra forma. Al decir